Hemos constituido el gabinete antiterrorista, es un gabinete en el cual participan las diferentes administraciones. Estamos trabajando en la línea de poder esclarecer los hechos y en estos momentos para nosotros es muy importante dar un mensaje a la ciudadanía de tranquilidad y que sigan las recomendaciones que se le están dando tanto desde la Guardia Urbana como desde la policía, como los Mossos de Escuadra, en el sentido de no desplazarse, de no salir de casa si no es absolutamente necesario y, lógicamente, de no desplazarse en la zona de la Plaza de Cataluña, de las Ramblas, que son las zonas más afectadas. Allá tenemos el cos de Mossos de Escuadra y tenemos también la Guardia Urbana, que sigan cualquier recomendación que se les diga, que hagan caso de las recomendaciones que se están dando desde la policía y que, por tanto, se trabaje en esta dirección. Hemos habilitado el teléfono al 012 para cualquier información que se precise y también desde el Ayuntamiento de Barcelona se ha suspendido todas las fiestas, las celebraciones lúdicas que estaban previstas en la ciudad de Barcelona y pongo como ejemplo más importante la fiesta mayor de Gracia que se celebra durante esta semana. Sobre las víctimas, comentar que solo podemos hablar de las confirmadas y en estos momentos solo hay una víctima confirmada, un muerto y 32 personas heridas, algunas días de gravedad. Insisto en la provisionalidad, es muy posible, desgraciadamente, lamentablemente, que esta cifra aumente, pero en estos momentos la confirmación que tenemos por parte del servicio de emergencias es de un muerto y 32 heridos. Y a partir de aquí nosotros iremos informando puntualmente sobre cualquier novedad que se acontezca desde este momento. ¿Nos puede confirmar si hay detenidos? No hi han detinguts, però jo us haig de deixar.